Muy buenas tardes, muy buenas noches. A cualquier hora que nos estén escuchando, les quiero dar una cordial bienvenida a nuestro primer podcast en español, The Scalp Solutions Podcast Latino. Estoy muy contento, muy feliz de que estén escuchándonos, que nos estén viendo. Hoy es nuestro primer episodio y tenemos uno de los mejores personas que nos podían ser como invitado una persona que yo he conocido en persona dos veces y es una persona muy talentosa, una de las personas uh, con más reconocimiento de esta industria, que estamos muy felices, muy contentos que él sea nuestro padrino, la persona que nos va da a dar la patadita de buena suerte en este primer episodio, en esta primera edición que se llama The Scout Solutions Latino. Les quiero introducir a una persona que en realidad no necesita una, una introducción, pero para las personas que lo, no lo conocen, él se llama Eric Roberto. Eric, ¿cómo estás? Estoy muy bien, eh. muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda Scalp Solution Latinos y muy orgulloso de poder ser parte de este proyecto, muy contento de verdad de poder brindar lo que a nosotros tanto nos une, que es lo que hacemos en común, la micropigmentación capilar. Sí, igual te digo, muchas, muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias por tomarte el tiempo en, en, um, en esta, esta plática, esta entrevista, este podcast, este espacio que es como tú, como mencionaste, para nosotros, para nosotros las, las personas de habla hispana, nosotros los latinos dentro de Estados Unidos y cualquier otro país que hable nuestra lengua. Uh, vamos a empezar con esto. Uh, quiero que nos, nos digas un poquito acerca de ti, Eric. Uh, para las personas que no te conocen, déjalo saber quién eres, de dónde, dónde vives uh, y a qué este clínica representas, por favor. Bueno, como ya mencionaste, mi nombre es Eric Roberto, eh, soy valvero prácticamente de profesión toda mi vida, 28 años recoltando. Eh, también pertenezco al equipo de Giroge Inc., soy cofundador de esta clínica. Eh, llevo haciendo la micropigmentación un poquito más de siete años ya. Eh, fui el primer o soy el primer Valvero en hacer la transición de Valvería a ser un técnico full time o un técnico tiempo completo en la micropigmentación capilar y un poquito me entiende ya eh, el lo que me, me conoce sabe en ese background que tengo de Valvería y y ya también en la industria de lo que es la micropigmentación. ¿Cuánto tiempo tienes uh, realizando esta técnica desde que empezaste? Cuéntanos un poquito acerca de cómo cómo te diste cuenta de, uh, de un principio de la micropigmentación capilar, porque es algo que obviamente mucha gente todavía no sabe lo que es la micropigmentación. ¿Cómo tú iniciaste est en esta industria y tú tienes el procedimiento de la micropigmentación? ¿Tú mismo te, te lo has hecho? Sí, claro, claro. Yo inicié ciertamente eh, buscando información para la pérdida de cabello. Yo me empecé a quedar calvo a muy temprana edad y la, mi línea de cabello se empezó a ir hacia detrás. Como estoy en la industria de valvería, como te comenté, siempre haciendo la línea bien derecha y esto, eso crea siempre un sentimiento de por qué la mía no se ve así. Entonces empecé a hacer investigaciones y me encontré con lo que es la micropigmentación, lo cual eh, mostré un interés súper, súper grande, porque entendía de que ese era el look que yo quería. Es, fue cuando vine a una consulta y el mismo día que vi a la consulta había un espacio y terminé haciéndomelo. Ahí fue cuando conocí a Jonathan. Eh, el Jonathan y yo in, inmediatamente tuvimos una conexión fantástica. Yo de una vez empecé a referirle clientes, empecé a involucrarme en el negocio. Tuve una visión que era convertir esto no en llevarlo a la peluquería, sino darle el, 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 el punto más clínico, como el lado más clínico, que se vea más estético que lo que es ir a la barbería. Y tuve esa visión y se la presenté a Jonathan, y Jonathan eh, creyó en el proyecto que le presenté. Y ya pasaron siete años y mira ya donde nosotros estamos. Así fue de la manera que me inicié en, este, en esta hermosa industria que tanto nos ha dado. Entonces, tienes siete años uh, haciendo la micropigmentación capilar. Inicialmente tú hiciste investigación sobre las diferentes opciones que hay acerca de, de remediar lo que es la pérdida de pelo. Um, ¿Cómo tú iniciaste a hacer esa investigación? ¿Buscando en internet? ¿Cómo? ¿Cómo es que primero tú supiste de esta técnica en internet o en, en Instagram? ¿Cómo es que te, te diste cuenta? Yo había escuchado en el internet ya, de, había visto video de que eso era posible de hacerte el tatuaje capilar, así mm -hmm. era que le llamaban, la, un, el, 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 el Tattoo Hairline era que el, prácticamente mm -hmm. yo lo buscaba y aparecía. Yo de, opté más por irme por esta vía porque tenía varios clientes que ya se habían hecho el trasplante de cabello, lo cual tenían una herida en la parte de atrás uh -huh. y a mí me tocaba recortarlo y yo mismo me sentía mal por ellos. Y eso fue una de las razones por la cual yo nunca ni siquiera miré como para ese lado. ¿Te asustó? Me asustó <laughs> muchísimo. Yo decía, yo no quiero tener esa cicatriz en, en, mi, en mi cabeza y ese no es el precio que yo estaba dispuesto a pagar por tener cabello. Eh, agradezco inmensamente a Dios por la visión que me dio y creé él de que esta era la solución y así fue que prácticamente yo empecé a indagar y a buscar en el internet. Te cuento que al principio cuando empecé eh, la clínica que me lo hizo, His Hair Clinic, eh, ellos ni siquiera estaban aquí en Estados Unidos. Yo tenía pensado ir a Europa, a, U a UK, hacérmelo y en eso pasaron dos meses y ahí fue cuando ellos le abrieron aquí, me mandaron un email. Y yo ahí de una vez me puse contento y dije, bueno, yo voy para allá a ver lo que pasa. Y como te comenté anteriormente, terminé haciéndolo ese mismo día. Para las personas que no tienen esa, ese conocimiento de, de la clínica de His Hair Clinic, uh, His Hair Clinic es una, una compañía que empezó, uh, una de las primeras que empezó en Inglaterra. Uh, Eric mencionó que es una... Um, Perdón, él, él aprendió con, con Jonathan Giroux que él es uno de los pioneros, una de las primeras personas um, que empezó a hacer esta técnica de la micropigmentación capilar. Ese es solo un, 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 este, un background para las personas que no tienen idea de quién es este Jonathan Giroux. Tú tuviste la, la fortuna de hacértelo con una, una persona experimentada y una de las de los pioneros dentro de, dentro de la industria y Uh, cuando tú este, te hiciste la micropigmentación, es cuando tuviste la visión y es cuando le comentaste uh, acerca de tus ideas con Giro. Cuéntanos un poquito de cómo surgió esa, esa, um, esa idea y, y esa relación de, de negocios entre tú y, y, y Jonathan Jiro. <laughs> Mira, Iván, yo me río porque eh, yo simplemente te hice un resumen al principio de cómo fue, pero la historia fue bien difícil. Eh, yo me hice el procedimiento cuando conocí a Jonathan, vuelvo y te reitero. Ya de ahí, como yo tengo, tenía muchos clientes en la peluquería, tenía muchas personas en mi entorno, yo empecé a referirle cliente a Jonathan. Y Jonathan me estaba dando una cantidad de dinero muy suculenta, o sea, era buenísima. Y yo dije, wow, Jonathan me estaba dando mil dólares por cada persona en ese entonces, en el 2014, que yo le refería. Yo empecé a convencer a toda la gente. So, yo me convertí en un agente de venta prácticamente de, de Jonathan. Wow, wow. Eh, todo iba bien. Yo le podía mandar un mensaje a Jonathan a cualquier hora de la mañana. Jonathan. Ajá. Ah, okay. que Jonathan me respondía. No había ningún inconveniente. Y hasta que yo le dije que yo quería aprender. Cuando yo le dije, bro, me gustaría aprender cómo esto se hace para, para ayudarte y, y aprender y ver cómo podemos. Ya ahí el hombre no me respondía a los mensajes, no me cogía la llamada. <laughs> se me imagino todo. que esa era, esa era la era donde la micropigmentación capilar era uno de lo, un, un secreto, donde la gente no quería uh, expander su conocimiento o eran de una de las primeras compañías que que tenían esos contratos donde no podían decir nada de lo que usaban ni nada para, para cualquier cosa, compartir cualquier cosa. So, a ti te tocó toda esta toda esta etapa desde que se empezó a ser popular, ¿verdad? Eso, eso es correcto, Ivan, porque era un, prácticamente era un secreto muy bien guardado, lo que era el pigmento, las agujas, la máquina. Era difícil tú poder tener acceso a eso. Entonces también que existía lo que era que no se quería co crear competencias para que el, el, el mercado siguiera en desarrollo y las la personas que fueron primero siguieran beneficiándose. De esa manera fue que Jonathan lo vio, pero yo fui muy persistente y siempre iba, me aparecía personalmente hasta sin decirle, eh, hablaba con él, siempre trataba de invitarlo a comer, vamos a comer, y le, le hablaba siempre del proyecto. Yo fui muy insistente con, con la visión que tenía, y él me debía dinero, todavía Jonathan me debe dinero de ese referido que, que, el, que en ese entonces me, yo le hacía, que a cada rato yo le digo, bro, tú tienes que pagarme mi dinero que tú me debes, y eso son casi, casi ocho años atrás. Pero... Eh, te, debe, te debe hasta con interés. Hasta con interés. Pero lo importante es que tú sabes, él creyó, al final tuvo ciertas incomodidades, inconvenientes en compañía que trabajó anteriormente. Uh -huh. y, y eso lo, a, lo, lo trajo un poco más a lo que es inclinarse en mi visión y creer en mí. Yo fui un apoyo muy, muy, muy sólido en el momento que él estaba pasando por asuntos legales con la compañía que él estaba antes y sin tener ningún contrato ni ningún papel firmado, yo le di mi apoyo moral y económico y eso fue algo que a él realmente le, le tocó, le tocó el corazón y entendió de que yo era una persona que no simplemente andaba buscando un beneficio de esto, sino que yo quería construir un imperio, yo quería construir una organización la cual nosotros pudiéramos decir que... Que teníamos una compañía sólida, una compañía, esa era la palabra, sólida y con visión hacia el futuro. Uh -huh. Y ahí fue cuando nosotros, entonces, en el 2015, creamos Giro, y, creamos G Jonathan Giro primero. yo Nosotros uh -huh. creamos Jonathan Giro y era con el fin de que la gente que conocía a Jonathan se le hiciera más fácil encontrarlo en el internet. Porque uh -huh. en ese entonces, cuando él se sale de esa compañía, eh, era tan difícil encontrarlo porque ellos le habían hecho como ciertas restricciones que no era fácil encontrarlo. Entonces yo opté por usar el nombre de él en la compañía. Y después de siete meses, ya cuando la gente empezó a entender el que era Jonathan, entonces nosotros lo redujimos a, a, a nada más Giro, Giro Inc. Y ahí es donde sale y surge la compañía en el 2015. Mira, es una historia muy interesante y gracias por compartir uh, ciertas ciertos, este, cosas que uh, a lo mejor no lo han este, uh, hecho público o no lo han compartido este, públicamente. Y te quiero agradecer uh, lo que me estás diciendo, que es algo que nos ayuda a todos como industria a entender un poquito más este, acerca de, de, de las personas uh, pioneras de, dentro de esta industria que te igual te, te agradezco tu, uh, tu confianza uh, con nosotros, conmigo. Um, la, la otra pregunta que te quiero hacer, ya, tú ya tienes, mencionaste que tienes siete años en la industria y tú a ti te ha tocado ver muchas, muchas cosas, uh, muchos este, uh, cambios dentro de la industria. Uh, ¿Tú te ves en, en los próximos cinco años este, haciendo a la micropigmentación? ¿Y qué es lo que tú ves uh, como industria uh, en un futuro, en unos cinco años? Bueno, eh, de hecho sí, me veo en los próximos cinco años en la industria, tal vez no sea como técnico, pero sí eh, aportando y colaborando con el desarrollo y el crecimiento de la industria. Eh, te cuento que ya tengo poco más de siete años eh, haciendo tratamientos y ahora en, la, en los últimos dos años es que ya le he bajado un poco y estoy haciendo dos clientes al día. Antes nosotros hacíamos cuatro y hasta cinco clientes y el cansancio y el agotamiento era demasiado excesivo. Entonces nosotros optamos por traer más um, personas al equipo y de diversificar lo que era el trabajo para nosotros poder tener un poquito más de tiempo y poder estrategizar los próximos movimientos de la compañía. La compañía está creciendo, para contestar tu pregunta, eh, grandemente. Eh, te cuento que yo he sido uno de los propulsores, no simplemente yo, sino G. Rohir, Inc. Cuando yo me introduzco en esta industria, todavía era prácticamente un mito para muchas personas que, si, que se harían un tatuaje en la cabeza. Eso era algo imposible de yo poderlo digerir. Entonces yo in, you know, tomé iniciativa yendo a los barbershows, a las competencias de barbería, tanto lo que son los shows eh, en la ciudad de Nueva York como el IBS, eh, competencia como City Barber, eh, también otra competencia que se hacía en Boston, se hace en todas las ciudades, que es la de Sarex. Son esos sitios, sí, Barbershop Connect también. Barber son congresos que son este congreso. espe específicamente... Para la industria de, de la estética, uh, Barber, dicen uh, en, 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 en español, creo que se es uh, peluquería, ¿verdad? Exacto, esa es la okay. industria de la. Eh, eh, los que te mencioné, por ejemplo, el IBS, es un, ahí se, se juntan, se congregan todo tipo, por ejemplo, la, el, maquillaje, el maquillaje permanente, la peluquería, la estética, o sea, todo, todo va mezclado ahí. O sea, ese, ese evento es mucho más grande. Los otros, como City Barber, Barbercom, Xarek eh, se especializa más en competencia de barbería y darte una experiencia y, y que tú pudiera, puedas seguir aprendiendo en, en cuestiones de la barbería. Entonces, yo tuve la visión y recuerdo que yo iba a esos shows y la gente me, no me hacía caso y me decía: ¿Tú estás loco? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo tú te estás pintando la cabeza? Eso se va a poner verde, eso se va a poner azul. Y te cuento que yo su, su, sufría eso porque yo entendía el procedimiento y fue una de las partes más difíciles que hoy en día eh, eh, yo me siento súper orgulloso de que yo fui uno de los que inició e introdujo este tipo de servicio en el mundo de la peluquería, tanto de la barbería como en el... Y fue la persistencia y la dedicación y el trabajo, y creyendo en que sí, que este procedimiento tiene un poder inmenso en lo que es cambiar la forma de cómo una persona se ve y se siente. Entonces, cuando tú puedes tener algo en tu mano tan poderoso y usarlo de una forma tan impactante en los demás, es cuando llenas tu corazón de satisfacción por el medio de que usas para, una, hacer el sustento de tu vida y otra, complacer y llevar alegría a los demás. Entonces yo sabía y entendía qué tipo de mecánica yo tenía en, en mis manos, qué tipo de herramienta yo tenía. Y, y yo quería llevarlo al máximo y eso fue día tras día que lo pudimos lograr. Y hoy en día yo me siento muy orgulloso de ver el, el avance y el desarrollo de la industria, a lo lejos que está y sigue creciendo día a día. Mira, lo que son las cosas es algo que yo no tenía idea. Obviamente yo sabía de ti uh, por por lo que has hecho con Grow, uh, pero lo, digo como son las cosas de que hacemos muchas cosas sin saber que estamos este impulsando esta industria directamente. Tú estabas ayudando indirectamente a muchas personas que hoy en día uh, saben de la micropigmentación porque ellos se dedicaban a lo que es la, la peluquería, el barber, sí. ¿me entiendes? Y, y honestamente escuchando escuchando cómo lo estás uh, diciendo hasta me, me pone más orgulloso de que un latino está, está impulsando a uh, la industria. Uh, y, igual te quiero agradecer por todo lo que has hecho. Si, si este, nadie te lo ha dicho o nadie te lo ha mencionado, tú no lo has mencionado, yo personalmente te quiero agradecer por lo que has hecho en esta industria. Eso me lleva a mi próxima este, pregunta. Este, ¿Qué es lo que tú ves... En los próximos cinco o diez años en esta industria, ¿cómo tú visualizas esta industria? Primero, gracias a te, este, gracias a Ivan por por esa, eh, eh, you know, ese reconocimiento tan humilde de tu parte. Eh, bueno, mira, eh, mirando la industria como va, eh, hay algo que yo no estoy de acuerdo como va, porque se está interpretando de que esta industria está muy, you know, modificada nada más para los barberos, y no es así. Esto no es así, porque yo vengo de la industria de la peluquería, y aquí tenemos personas como Jonathan Giro que es uno de los artistas más famosos en el mundo y más reconocido. No es Valvero. Tengo a Juan Collado, no es Valvero. Víctor Cortés, no es Valvero. Chris López, tampoco es Valvero. Entonces, esa ideología de que el Valvero es el único que puede hacer esto bien, es equivocada. Te cuento que si lo único que se necesita es un buen deseo y tener la ambición de tu poder crear un impacto en los demás. ¿Qué tiene el valvero en su favor? Que tiene una facilidad de que ya ha bregado con diferentes tipos de cabeza y tiene un poquito más de idea de cómo la línea y tiene un poquito más de concepto en cuanto a las degradaciones. Pero aparte de eso no hay ninguna ventaja en cuanto a un valvero y una persona que no sea valvero. Entonces, ¿qué pasa? Se están haciendo training eh, híbrido, vamos a ponerlo así, muy híbrido que son muy rápidos y no le dan el conocimiento y la capacitación eh, que, que amerita para que tú puedas asimilar y entender cómo funciona y qué no hacer en esta industria. Porque no simplemente yo te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer. Nosotros queremos que tú aprendas lo que tú no tienes que hacer. Para que entonces tú no te metas en problemas. Entonces, él tuve los cursos que se dan que no tienen esa gran, ese gran conjunto de, de, de material para educar, y eso tiene parte que ver con la demanda de los barberos que no pueden salir por mucho tiempo de su peluquería porque pierden dinero y optan por coger un curso rápido, híbrido, para volver a su barbería y poder incursionar en la micropigmentación y se le está haciendo daño a la industria. Pero. Es como te digo, nosotros tenemos que modernizarnos, ver las necesidades de lo que quieren aprender y modificar nuestro programa de aprendizaje para dar más pasado a las necesidades de los demás. Y yo creo que esta industria va a seguir creciendo, todavía no estamos ni siquiera en una, un cuarto de, de lo grande que esto va a ser. Eh, la industria va, ha crecido inmensamente y yo, como te dije ahorita, me siento súper orgulloso porque, Aiden, cuando nadie creía en este proceso, yo estaba empujándolo, yo estaba empujándolo fuertemente, yendo a todas estas convenciones, yendo a todos sus shows, empujando esto. Y para mí es un orgullo, como tú no te imaginas, al ver cuántas personas están beneficiando de esto. Pero también veo lo que no se está haciendo correctamente, que está, en vez de favorecer la industria, le está haciendo daño. Como eso es como yo te acabo de decir, es entrenamiento híbrido sin mm. una capacitación continua. Porque tú puedes hacer el, el entrenamiento híbrido, pero hay que capacitarte continuamente. Tú tienes que tener un soporte, una guía que te dé un seguimiento para poder tú caminar y empezar a hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que demasiado la pérdida de cabello es algo que no hay una solución y no la va a haber en ningún corto tiempo. Y yo lo que les suelto a todas las personas que están tratando de entrar en esta industria es cap capacitarte correctamente, uh -huh. aprender para que tú puedas proveer un buen servicio. Y al final, esos son los que van a prosperar y van a seguir en la industria, porque van a llegar muchos y si se van a ir. Sí, exacto. Y, y es lo que yo he visto mucho dentro del el corto tiempo que yo tengo en la industria, es eso mismo que tú estás este, comentando de que muchos este, entrenamientos express de uno, dos, dos días um, y no les dan el seguimiento adecuado uh, porque posiblemente esa persona que les está enseñando no tiene la trayectoria o no tiene el conocimiento correcto para estar uh -huh. este, uh, enseñándole a otras, a otras personas, ¿Por qué? porque ven el beneficio económico que lo que es hacer un entrenamiento de dos, tres, diez personas. Pero lo que, lo que están haciendo, como tú dices, les, es, les están perjudicando a la industria yeah. este, um, totalmente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tomo un entrenamiento y dos meses, tres meses, cuatro meses quiero empezar a entrenar yo mismo sin tener la, el conocimiento y la experiencia adecuada, todos esos conocimientos malos les, se, los, se los estoy llevando a mis estudiantes y qué es lo que va a pasar estos estudiantes van a empezar a hacer el trabajo mal y es cuando tú ves los trabajos malos como tú y como mencionaste a, a, anteriormente con, con este con esos este tonos verdes azules en la cabeza y te lo digo porque es lo que me pasó a mí, a mí me pasó una, un, tu, tuve una experiencia mala de lo que me hicieron una micro, mi, micropigmentación capilar este no buena, entonces el proceso de remoción con el láser es muy doloroso, es muy doloroso y, y es lo que nosotros no vemos uh, después de que esta persona se vaya de tu, de tu mesa o de tu a, a silla, perdón, no vas a ver lo que va a pasar de esa persona verdad y es lo que tú ves en internet todos esos trabajos malos verdad ahora entonces este mi otra mi otra pregunta para, para seguir este esta, esta conversación tú ya nos mencionaste lo que has hecho en, en la industria y te y te repito no muchas personas uh, conocen tu historia pero si sí a ti te gustaría que te recordara la industria por una cosa ¿Qué es lo que a ti te gustaría que la, que la industria uh, te recordara? Bueno, hay dos cosas. Yo tengo mucha pasión por lo que yo hago y esta industria, como te digo, eh, está creciendo y es más grande que yo, es más grande que todos nosotros. Eh, cuando se escriba la historia de la micropigmentación aquí en Estados Unidos, yo quisiera ser recordado como el primer barbero que introdujo esto y abrió el camino para que tantos pudieran beneficiarse de esto. Aparte de la pasión y tantas vidas que yo he podido cambiar, que eso es incalculable. Uh -huh. Incalculable la, la cantidad de personas que yo le he cambiado su vida de una manera impactante, increíble. ¿Me puedes mencionar una de, de tantas personas? o clientes que has, que has ha tenido, que tú puedas recordar muy bien cómo le has impactado, cómo le has cambiado la vida. Un, un, so, dame un, una, una persona que, que se te venga a la mente. Sí, mira, eh, Alhazá es un merenguero dominicano. No sé si conoces a ese muchacho. Él antes de pegarse, él estaba haciendo música. Uh -huh. Y él decidió hacerse este procedimiento. Y cuando yo le hice este procedimiento, ese muchacho se volvió loco. Y como la vida obra, tú sabes que la, yo soy una persona bien creyente en las energías positivas. Y cuando tú haces cosas positivas, cosas positivas vienen. Uh -huh. Y ese muchacho no estaba pegado artísticamente. Él estaba iniciando prácticamente su carrera. Después que se hace la micropigmentación... Eso le da una confianza y una seguridad que el hombre empieza a hacer una música diferente, empieza a vestirse diferente, empieza a lucir diferente. Entonces, yo vi el impacto tan grande que el tratamiento hizo en su vida y hasta qué nivel él pudo alcanzar en su carrera, simplemente por tener una línea de cabello otra vez de vuelta para atrás, una simulación de cabello prácticamente. Y es impactante cuando tú dices, bueno, yo le dices. Eh, el tratamiento de esta persona, pero no es porque él es altito, sino es qué tan lejos eso lo motivó a llegar, aparte del talento que él tiene. Es increíble. Ese es uno de los casos que yo te puedo mencionar que me ha, me ha llenado mucho de mucha satisfacción. Me han llenado todos, uh -huh. pero uno de ellos en particular es, el, es, es ese muchacho. Es algo que cuando nosotros hacemos las consultas o cuando nosotros hacemos un procedimiento, la gente empieza a abrirse con nosotros, nos empieza a decir, sabes qué, mira, desde los 20 años o 15 años he estado perdiendo pelo, son historias o anécdotas o cosas que ellos nos dicen que a ninguna otra persona abiertamente le dicen. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo de que, que dirán de, del bullying. Aunque estén jugando sus amigos, sus familiares, con nosotros se abren porque ellos están haciéndose la micropigmentación que dura dos, tres, cuatro horas, dos, tres sesiones. Siento que de una forma u otra nos, nosotros as, hacemos como tipo uh, psicólogos, ¿verdad? Que right. nos empiezan a decir cosas que digo que nunca le han dicho otras personas. Que me imagino, tú tienes miles y miles de historias uh, uh, sobre tus clientes. Y esa es una, un, una, muy buena, una, una muy buena historia, porque mira, hay seis miedos que nosotros como seres humanos tenemos, que nacemos con esos miedos y no hay nada que podamos uh, para quitarnos esos miedos. Uno es eso: el que dirán, el miedo a lo que las otras personas te vayan a juzgar o pensar de ti, que esto obviamente es lo que es la micropigmentación les cambia la, la vida a muchas personas, les ayuda a verse mejor, pero no tanto a verse mejor, sino a sentirse mejor, a que les ayude a, um, a ese autoestima, que les ayude a hacer cosas que posiblemente no lo podían hacer antes. ¿Por qué? Porque tenían ese miedo de qué dirán, que esa es una muy buena historia. ¿Nos puede repetir el nombre de, 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 del, uh, del artista? Al-Azhar, al Ok, okay. Vamos, vamos a buscarlo. Creo que sí he visto sus sí. videos en, en tus historias y este es muy interesante, es, es, muy, es muy bueno saber este tipo de historias. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver no solo el cambio, porque nosotros podemos ver un, un antes y después en, en tus trabajos de Instagram, de Facebook, en tu sitio web, pero no sabemos la historia. No, no. Porque muchas personas... Sabiendo esa historia, se pueden identificar acerca de cómo se sienten ellos mismos y el impacto que posiblemente también les puede hacer a ellos al hacerse la micropigmentación, ¿correcto? Cierto. Una de las cosas que, como tú mencionabas, el qué dirán o el miedo o la inseguridad son características que muestra el ser humano basado en situaciones en las cuales se, se desenvuelve o se encuentra. Entonces la pérdida de cabello, eh, dándole un poquito más de énfasis a lo que mencionabas, es algo muy serio, es algo muy serio y es algo que la persona muestra un tipo de inseguridad tan grande que tú te, te sientes cubierto por una gorra y sin ella no, tú creas esa imagen que si no es con una gorra o no es cubriéndote la cabeza no te ves bien. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? Este proceso llegó para, para brindarle una oportunidad a las personas de que uh -huh. pueden recuperar no simplemente la confianza, sino también la forma de verse. Entonces, uh -huh. cuando tú conjunt, con, you know, juntas esos complementos, eh, lo que tú traes es un impacto terrible en ese ser humano. De una vez quiere eh, invertir en, en su imagen, quiere ir al gimnasio, quiere verse bien, hacer todos los ajustes para seguir mejorando su imagen, que es una de las cosas más importantes que puede tener cualquier ser humano. Cuando tu autoestima está alta y está alta, por eso me identifiqué, como te dije ahorita, con la con el caso de Alasa, que era algo que Qué impactante cómo este, este procedimiento puso a ese muchacho a un nivel, no simplemente en lo, artista, en lo artístico, porque él tiene todo el talento del mundo, pero el, 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 la motivación y la confianza que él, que él obtuvo después de haberse hecho este procedimiento es increíble. Así que la, la pérdida de cabello es bien seria y nosotros tenemos que documentarnos, no simplemente. Uh -huh. En, en el ámbito de aprender el, el, el procedimiento, sino también documentarnos para nosotros poder informar a nuestros clientes, darle las respuestas adecuadas a todas sus inquietudes. Por uh -huh. eso tú ves que hay muchos artistas en, este, en esta industria que se identifican más los clientes que con otro, y en ese caso es cuando tú mejor preparado estás, que tú puedes ser más útil y entender y poner tú Uh -huh. tú, ponerte tú mismo en la posición del otro. En mi caso, para mí ha sido fácil porque yo tengo el procedimiento, yo pasé por eso y yo puedo entender eso. Uh -huh. y, y para yo identificarme con los clientes que tienen ese tipo de, de inseguridad y, y, y ese, esa emoción baja, entonces yo siempre busco la forma de, 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 de traerle esa alegría y esa energía de vuelta no simplemente con el tratamiento, sino también con las respuestas y los consejos que le doy basado a mi experiencia. Es, es algo que, que yo he visto dentro de la industria, que la mayor parte de, de artistas que se dedican a esto son clientes primero, porque ellos ven um, el impacto que le, les hicieron a ellos en su vida y el cambio total que, que han tenido cuando se hacen el procedimiento como que despiertan algo en ellos, como una pasión que ellos les quieren um, dar esa alegría a otras personas y ayudarles en esa forma como a ellos esta, este procedimiento les ha ayudado. Que obviamente tú la tienes hecha, yo la tengo hecha y les repito, la mayoría de personas que, que se dedican a esto y son muy, este, muy apasionados en, en esta industria, se la han hecho ellos mismos. Porque se pueden identificar más con un, una persona que se quiera hacer esto, un prospecto. ¿Me, me, ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, claro, claro. Ese, ese fue mi caso. Yo eh, me introduje en esta industria como cliente primero. Eh, aparte de Selva de Albero, como te dije, fue un cliente. Y eso creó, este, este procedimiento creó en mí un impacto increíble. Y eso fue una de las grandes decisiones y motivos que me hicieron eh, incursionar en esta industria. Y es cierto lo que tú dices, eso es 100%, estoy de acuerdo 100%, con eso. ¿Cuál es una de las este, lecciones más impactantes uh, que, que tú este, has experimentado dentro de estos siete años que tienes en la industria? ¿Una de las mejores este, lecciones que, que, que nos puedas compartir? Eh, ¿En qué en qué ámbito personal o en la industria cliente? Sí, o sea, algo Parece que te ha ayudado, difícil. algo que te ha ayudado más, o sea, tanto personalmente o para tu negocio, cualquiera de las dos. O sea, esto obviamente todos sabemos que este negocio se divide en dos cosas, lo que es la la técnica y obviamente lo que es el negocio. Algo que que nos puedas este decir que sabes que eso es lo que me 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 ayudó a mejorar mi técnica. Esto es lo que me ayudó a tener una mejor visión para nuestro negocio. Um, algo que, que nos puedas compartir. Claro. No sé si sí, ya te entendí, ya entendí. Uh -huh. eh, mira, hay una situación que, se, que la estoy viendo ahora que está pasando con los eh, técnicos que están entrando a esta industria y es que estos técnicos quieren tener éxito muy pronto. Uh -huh. Lo quieren muy rápido y el éxito y nada bueno llega rápido a tu vida, es un proceso. El proceso que yo viví dentro de lo que era mi era de aprendizaje y, y compartiendo con Jonathan de uno a uno eh, y entendiendo de que era a largo plazo la visión, porque yo me tomo a ser una persona después que empecé a incursionar en esto, casi nueve meses, y yo veo que hoy día usted va de un entrenamiento y la otro día está haciendo cabezas, son eh, un poquito rápido, yo creo que uh -huh. una de las cosas que me ha llevado más y me ha beneficiado más es entender que es un proceso, tener paciencia y nunca desenfocarme de cuál es mi meta y eso lo he aplicado en esta industria al 100 y he tenido unos resultados impactantes paciencia, entender que es un proceso y mantenerme enfocado esas son tres cosas que me han dado increíblemente buenos resultados en lo que va ya, los próximos siete años que ya han pasado de, de carrera en, en mí en esta industria. Aparte de, de Jonathan Euro, ¿tú tienes alguna otra persona que, que has aprendido de o algún otro mentor dentro de la industria? Eh, aquí en el equipo, nosotros lo que hacemos es, para ser un poquito más específico, eh, de igual manera como yo he aprendido de Jonathan, Jonathan ha aprendido muchísimas cosas de mí, porque recuérdate que yo vengo del mundo de la balvería. Otra cosa uh -huh. que no te mencioné, yo soy de los pioneros, por ejemplo, el pionero en crear este tipo de cerquillo que no se usaba 7, eh, 8 años atrás. Lo que se hacía era más o menos un, el soft hairline, que uh -huh. es la línea suave. Entonces yo vengo y traigo este estilo y lo modifico y... El estilo recto, el un hecho. Re el hecho, el hecho. Yo he sido, como te dije, yo fui uno de los pioneros en ese, en ese, en ese estilo. Entonces yo vengo con esa, aparte de yo ser un buen balbero, yo me destaqué mucho en la balbería, yo competí en muchísimas competencias antes de introducirme en la, en la micropigmentación. O sea, ya yo tenía lo que es un conocimiento artístico, yo soy basic, basic, básicamente he tenido mucho éxito en la balbería antes de de hacer la transición a la micro, y tenía esa, esa siempre esa, esa, ese deseo de ser mejor cada día. Entonces cuando entro aquí, comparto con Jonathan, absorbo lo de Jonathan, Jonathan ve el nivel que yo adquiero en poco tiempo, entonces empezamos a compartir ideas, de igual manera con Juan. Entonces cuando tú trabajas en un grupo, siempre hay uno de, de, de todos, que tú siempre va a mirar o va a querer intercambiar conocimiento, nosotros hacemos eso. Aquí nosotros aprendemos uno del otro. Yo aprendo de Juan, Juan aprende de mí, Jonathan aprende de mí, yo aprendo de Jonathan y viceversa. Y eso ha sido fundamental para nosotros seguir incrementando nuestro conocimiento eh, colectivamente aquí dentro de la, de la compañía. Obviamente tú has este, hecho muchos congresos y has hablado en muchas uh, partes a nivel mundial. Um, sin embargo... ¿Hay, ¿Hay una persona que a ti te gustaría aprender de, o te gustaría al menos este, tener una charla que no has tenido la oportunidad de, de conocerlos en persona? Eh, lo hice hace ya, creo que fue en el 2019, si no me equivoco. Fui a UK. Yo siempre eh, miraba el trabajo de Paul Clark y él era, era una de las personas que yo decía, él la dedicación en cuanto a cómo él trabaja. Eh, y tuve la oportunidad de conocerlo, hablé con él, él pudo, vi su técnica, trabajamos juntos, hicimos un entrenamiento juntos, colaboramos juntos y yo aprendí cosas de él, él aprendió cosas mías y eso es lo importante, que muchas veces tú miras y reconoces el talento que tiene otra persona, pero de igual manera esa persona también reconoce tu talento. Y es muy bueno cuando hay un respeto mutuo. Y hay una humildad de querer aprender y no sentirte mejor que nadie, que es algo que yo, gracias a Dios, le doy. Yo me he juntado en lo personal contigo y yo siempre estoy en disposición de aprender. No simplemente en, la, en lo que hago, sino como ser humano, como persona. Y uh -huh. esa fue una experiencia muy bonita que tuvimos nosotros allá en... en fuimos a Brownwood Clinic y tuvimos un entrenamiento con, con, con Simon, eh, Paul Clark y, y el equipo de Brownwood. Eh, y eso fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y, y puso para las personas que, que no conocen quién es Brandwood y quién es Paul Clark, Paul Clark uh, es la primer persona que se dedica a hacer la micropigmentación capilar tiempo completo. Y tú tienes el título de la primera persona de hacer la transición de barbero a, a, a micropigmentación, a micropigmentación <laughs> capilar full time, eso es así. Sí. Y, y es, es, es muy bonito, como te digo, Iván, eh, yo siempre entiendo que hay cosas más para aprender. Y, y siempre he estado con los brazos abiertos, ahora con este programa, este medio que yo veo que es muy importante para nuestra comunidad hispana, uh -huh. que no habla el idioma inglés, crear este tipo de contenido, el cual lo pueda concientizar y darle un valor para que puedan educarse más y aprender un poquito más de la industria es muy muy importante y por eso me siento muy muy agradecido por ustedes por la mala invitación y ser prácticamente el padrino de este de este sí. podcast. De verdad sí. que muy 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 cuando ustedes me hablaron del proyecto yo muy contento, súper porque yo sé exactamente que en nuestra comunidad hispana hay mucho carecimiento de conocimiento. O sea, los técnicos que están entrando no entienden ni saben lo que es esta industria o lo que fue esta industria 10 años atrás. No saben la historia. No saben la todo. historia. Entonces, nosotros poder crear y poder compartir este programa para educar y traer valores es muy, muy, muy importante. De eso se trata esto. Y igual otra vez te quiero agradecer al venir aquí y obviamente Tú compartes mucho de, los, de, de la pasión que yo, que yo también tengo de la industria y obviamente a nuestra, a nuestra gente. Y, y no había ninguna persona mejor que empezar este, este, uh, este programa. Te quiero preguntar esto. Tú obviamente ya tienes tiempo, ya tienes experiencia, pero hay algo que tú pensando siete años atrás... Que tú le, le dieras un consejo a ti mismo de lo, de lo que ya sabes tú, del conocimiento, de las cosas que has pasado. ¿Qué le dirías a, a Eric Roberto siete años atrás? <laughs> tú sabes que eh, eh, es divertido que tú me hagas esa pregunta. Porque yo estaba hablando con mi hijo hace cuatro días y yo eso le comenté. Le dije: Mira, yo diera todo lo que yo tengo ahora mismo si me dieran lo que yo sé hoy día, diez años atrás. Entonces, ¿qué te digo? Uno madura. Y uno aprende. El tiempo es, es increíble cómo funciona. Entonces, eh, lo aprendizaje que ya yo he visto hoy día es lo que yo quiero eh, evitarle a los que vienen en esta industria ahora nuevo, que no pasen lo que yo pasé. Entonces, cuando tú dices eh, siete años para atrás, yo elegiría ser lo mismo que soy hoy día. Exactamente, porque el proceso es que me ha hecho... Y me ha llevado en el nivel que estoy, eh, tanto en lo, en lo personal como en lo comercial y, y como técnico. So yo creo que yo no cambiaría absolutamente nada. El mismo proceso, el mismo tiempo y adquirir siempre, eh, mantenerme siempre humilde, siempre eh, eh, con la, la cabeza abierta para seguir adquiriendo más conocimiento de, de todo el entorno en el cual yo me, me desenvuelvo. Siento que, que tú eres una, una persona que obviamente ya practicando, las personas que no te conocen con esta plática obviamente conocen que tú eres una persona muy humilde, una persona apasionada, una persona que, que siempre está viendo de la manera de cómo crecer esta industria, cómo ayudar a, a esta industria, que ese es algo que necesitas, yo siento que es lo que necesita una persona para poder ser exitosa. A largo plazo, a largo, a largo tiempo, tener esa visión a desde un principio. ¿Qué, qué es lo que a ti te, que te motiva día a día para hacer las mismas cosas que haces todos los días? ¿Cuál es tu razón de trabajar tan fuerte como lo haces hoy? Mi legado. Yo quiero dejar un legado a cuando ya yo no esté en este mundo, de que yo traté de hacer las cosas diferentes y, y yo. No cambié el mundo, pero fui uno de los que pensaba que sí se podía. Y yo tengo mi familia, mis hijos y quiero, todo el que me conoce y sabe quién yo soy, seguir trabajando para yo poder crecer cada día más como persona y poder engrandecer mi legado a una manera que pueda seguir inspirando a los demás a entender que sí se puede, trabajando sí se puede, haciendo las cosas correctas sí se puede ayudando al necesitado, sí se puede. ¿entiendes? Entonces, cuando tú puedes entender que la vida es más simple de lo que tú te la propones en tu mente, entonces tu mentalidad cambia. ¿entiendes? Yo tengo, ya aprovechando que tú mencionaste eso, yo tengo muchos años eh, haciendo labores sociales, eh, impactando la vida de muchísimas personas en necesidad, y eso para mí no tiene valor. Esa es mi satisfacción. Mi satisfacción es poder ser útil, poder servir, poder llevar, poder ser un vehículo de, de, de transportar un alivio a cualquier persona, no importa en qué parte del mundo. Y aprovechando eso que tú mencionas, yo quiero tanto y amo esta industria como tú no te imaginas. Y aprovecho la oportunidad para todos esos nuevos talentos que quieren ingresar. Que quieren venir con ese brío de rapero, de hip hop a esta industria, eso no va a funcionar. ¿Tú me entiendes? Esto, esto es más que una cadena, esto es más que prenda, esto es algo eh, de corazón, ¿entiendes? Y yo no creo que esa imagen que se está vendiendo de que esto es hip hop o de que esto es rap, eh, eh, vaya a llegar muy lejos. Yo entiendo de que tú estás bregando con la forma de una persona sentirse, lo cual es, es un, un lazo bien estrecho y tenemos que tomar eso serio. ¿Me entiendes? Y es muy importante que la persona se identifique contigo no por tu cadena, ni por tu reloj, ni por tu anillo, sino por el ser humano que le cambió su vida. Y enfoquémonos realmente en lo que realmente importa, que es trabajar y traer. Eh, resultados positivos eh, impactando a personas que, que realmente lo necesitan. El consejo que tú le darías a una persona que quiere este, aprender esto es eso, que no se dejen llevar por lo que ven en, en las redes sociales, sino identificarse con una academia o una persona que ellos se, se, piensen que en realidad los va a, a tomar en serio, que les vaya este, a a enseñar la, de la correcta manera, de la manera correcta no que se dejen deslumbrar por lo que, lo que se ve afuera, porque sí, obviamente trabajando duro, uno puede sacar muy buenos ingresos en esta industria pero no es todo, lo que, lo que me gusta y lo que yo he visto de ti es que, que es lo que tú estás haciendo con lo que tú estás este con lo que te está dejando esta industria. Tú les la ayudas a muchas personas. ¿Me, me puedes sí. comentar este, um, muy rápidamente? ¿Tú tienes algún tipo de, de, um, de no fundación? Sé, de fundación o, o. algo así. Porque yo vi este que en diciembre tú fuiste. Um, no sé exactamente dónde fuiste, pero fuiste a entregar este, juguetes para las personas necesitadas. ¿Nos puedes comentar un, 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 un poco acerca de esa fundación, si la tienes, o, o los proyectos que tienes? No, no tengo una fundación establecida. Eh, como te comenté anterior, tengo ya muchos años haciendo este tipo de labores. Eh, yo vengo de, de un lugar muy pobre, donde nosotros crecimos en necesidad y día a día yo recuerdo eso. Nunca lo he olvidado ni lo voy a olvidar. Por eso yo creo que ayudar y dar es algo que me identifica y, y es lo que quiero seguir haciendo para poder llevar y entender y que las personas que me siguen y siguen mi trayectoria entiendan de que la vida es más de ahí. Nosotros venimos del de, de país de países con mucha necesidad y llegar aquí nosotros poder tener éxito y olvidarnos y olvidarnos de nuestras raíces de nuestra cultura que realmente necesita es bien penoso entonces lo que yo hago yo lo hago como dicen los dominicanos a bolsillos récords o sea yo mismo costeo todo eh, no hago eh, no colecto dinero de nadie porque yo creo que cada ser humano si ayudara a, a una persona en el mundo, una sola persona fuera diferente. Entonces yo entiendo también de que hay muchas personas que quieren usar lo que yo estoy haciendo genuinamente para beneficiarse de una forma incorrecta. Y el mensaje que yo llevo es nobleza, es algo genuino, es algo que, que, que me nace. Entonces por eso yo trato de que si son mil pesos que tengo y mil pesos lo que puedo hacer, entonces solo yo lo hago con eso. No sé si me entiendes. Yo tengo uh -huh. no tengo un presupuesto establecido, pero te pongo esa, ese número para que entienda que es lo que yo pueda hacer. Uh -huh. Y eh, cada día que pasa, cada año que pasa, se, se engrandece. Eh, lo hacemos más grande. Más personas quieren involucrarse. Yo les sigo exhortando de que tú lo puedes hacer sin tener que hacerlo conmigo, porque si tú lo haces por tu lado yo lo hago por el mío, nosotros alegramos más personas. Y le damos a más personas necesitadas. Entiende? Entonces, esa es la idea de seguir motivando, de seguir expandiendo ese tipo de, 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 de entendimiento de que no debemos olvidarnos de nuestras raíces, de dónde venimos, de quiénes realmente nosotros somos. Porque al final, yo lo digo de esta forma: eh, nosotros no vamos a morir. Esa es una realidad que muchas veces las personas no lo quieren ver. Uh -huh. y quieren vivir una vida pensando de que todo va a vivir mil años y eso es imposible entonces eso es una de las realidades que yo siempre tengo presente y lo aplico día a día nosotros no vamos a morir y que nosotros debemos hacer vivir la vida de la forma que nos haga sentir bien sin hacerle daño a nadie y ser lo más útil que nosotros podamos para poder seguir proveyendo y que este mundo siga mejorando en muchísima área que hay muchísimas necesidades. ¿no? Uh -huh. Y eso, eso es algo que, que yo siempre exhorto y aprovecho esta oportunidad para seguir exhortando a la persona de que hay mucha necesidad. Y hoy tú estás comiendo aquí, por ahí miles de personas que no pueden comer. Y eso uh -huh. es real, eso está ahí. ¿Me entiendes? Entonces, dejemos de quejarnos, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a seguir hacia adelante, la vida es bonita, la vida es bella y ser útil. esa, esa es la, el objetivo de nosotros poder seguir siendo útil. Yo quiero es, seguir siendo útil. Es una de las cosas que a ti te llenan, tu por qué, trabajar fuerte, como tú mencionaste, es tu legado y es ayudar a la gente. que sí. Eso es una, una de, las, de las cosas. Que, que a mí personalmente este, admiro de ti, uh, ya que te estoy conociendo un poquito más. Te digo, yo he tenido la oportunidad de, de hablar contigo en persona, conocerte en persona, pero obviamente no habíamos platicado tan a fondo de tu sí. historia, de las cosas que haces, que obviamente todo esto me, me orgullece más en, 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 en poder este, compartir este espacio contigo, este tiempo. Y como diría en Univision, eres un orgullo hispano. <laughs> gracias, Evan, gracias, de verdad que sí. Eh, eh, te digo, eh, me enorgullece que tomes en cuenta y me claro, y, claro. Y resaltes ese tipo de cosas, de verdad para mí eso tiene mucho valor. Sí, no, no, este, uh, te digo, yo, yo no, no sé exactamente este, cómo es que estoy aquí, cómo inicié esto. Uh, pero es de una forma u otra, es lo que me puso Dios aquí, de una forma u otra, no sé si estamos impactando a una persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que de eso se trata, ayudar a, a, a expandir este, este conocimiento y a la vez motivar a la gente, ¿verdad? Que tú has mencionado muchas cosas que yo, yo siento. Que le va a motivar a otras cosas porque lo que me estás diciendo, lo que me estás claro, mencionando, claro. me está motivando a ser mejor, verdad? No, no solamente mejor este artista, mejor este empresario, sino un mejor persona, mejor ¿sí? ser humano, mejor, mejor ser, ser humano. humano. De eso se detrás, detrás de cada artista, de cada, de cada persona, hay un, hay un ser humano que, que tiene un corazón igual que todos, y el punto es es mostrarle al mundo que hay algo más que lo que el dinero, que la vanidad, que, que todo, y es la nobleza, cuando tú eres noble y tú puedes compartir tu nobleza con los demás, eso no tiene precio. Sí. Eso es eso es no hay nada que pueda comprar eso y de verdad Iván, muy orgulloso eh, muy agradecido por la oportunidad que me das para llevar este por este medio un poco de conocimiento de la industria como te digo le voy a recomendar y voy a cerrar no sé si tenemos más tiempo voy a cerrar ya uh -huh. diciéndote que eh, a todos los técnicos o a todas las personas que están interesados en entrar a esta industria eh, investiga haz eh, tu research no vengan de Giro, no vaya donde Ivan, deja que lo que Ivan ha hecho y la gente habla de él, sea que te convenza basado a lo que tú estás viendo, porque eh, es más fácil para una persona entrenar, ¿por qué? Porque va a un entrenamiento, te dan un libro, te dan video, So tú tienes acceso a tu poder adquirir conocimiento y tirar ese conocimiento para atrás, pero tú uh -huh. no estás Digiriendo ese conocimiento, tú no lo estás aplicando de una manera eh, especial para tú poder aprender y ser mejor, tú lo estás cogiendo y lo estás tirando para adelante. Y lo que están creando es un, un, eh, técnicos que van a durar meses, no van a perdurar. Entonces, eh, mi exaltación es: esta industria es muy bonita, eh, aquí hay demasiado calvo, por decirlo así. Que uh -huh. no vamos a dar, Giro no da, eh, Ivan no da, y eso es increíble. Así que prepárate bien, invierte en tu conocimiento, invierte en mejorar. Cuando tú mejores tu calidad, cuando tú mejores tu, tu calidad como técnico y puedas adquirir más conocimiento, es cuando mejor te va. Ahí. Uh -huh. Así que no se desesperen, es un proceso largo. Miren donde nosotros estamos, nos ha tomado más de siete años. Y seguimos trabajando fuertemente. Son, va a llegar el, el, el motivo y la pasión y el deseo. Tiene que persi, you know, persistir para que tú puedas seguir eh, llegando atrás tu sueño. Y eso la va a pasión, La persistencia, este, la visión a largo plazo. Porque largo esto plazo. no es algo de que vienes y ya, dos, tres no, días no, no, ya. No, 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 eso no funciona así. Sí. Esto no funciona así porque aquí hay muchísima gente que han cogido cursos. Yo te podría decir de, de 10 personas que cogen cursos, ¿cuántos son exitosos? Me el 1%. Uno. O tal vez. 1 o 2. Tú me entiendes. No. Entonces ya tú puedes saber el número de personas que. La que, regla que... del 80-20, ¿verdad? Exactamente. Entonces, uh -huh. así que cada uno de ustedes que quieran aprender, que quieran o, o están en esta industria, es bueno socializarse, como dice Ivan, siempre. Si te identifica con un artista y tú quieres aprender de esa persona, contáctalo, visítalo, eh, ponte uh -huh. en contacto, incrementa tu conocimiento, empieza a ver diferentes técnicas para que tú empieces a entender cosas. Porque cuando uno está trabajando solo, en una sola dirección, eh, eh, muchas veces te pierdes y no encuentras cómo es que vas a salir. Entonces, muchas veces que personas enseñan técnicas de una uh -huh. forma pero si tú la visualizas o ve a otra persona que te la enseña de la misma técnica de otra forma, cuando viene uh -huh. a ver, tú la, la absorbes más rápido y la pones perfeccionada en menos tiempo. Uh -huh. Entonces, invertir en conocimiento, es una industria que tiene mucho dinero, es muy bonita, así que no crean que con un solo curso te deba a lograr aprender y, y perfeccionar la técnica. Es una, es una educación continua, es algo que hay que seguir invirtiendo. Nosotros tenemos muchísimo artistas que ya establecido en la industria vienen donde nosotros, ¿para uh -huh. qué? Para mejorar, para seguir entendiendo, para seguir aprendiendo. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que a nosotros de verdad nos enorgullece cada día, de que personas que ya están establecidos y, y, y están haciendo dinero quieren venir aquí y, a y compartir, a mejorar, a ver por qué que g giro ha sido tan exitoso y por qué que son tan consistentes con los trabajos que hacen. Así que ya la, sabes, la, ya, ya, nos, ya nos dijiste la razón del éxito de, de la compañía, que eres tú. Tú yo, has yo, sido, Jonathan, has sido? Yo, Jonathan y yo hemos sido... Yo, he sido por, yo me identifiqué cuando te dije por el lado de la peluquería, del barbero, empujando uh -huh. por ese lado. Pero Jonathan es un pilar en esta industria que uh -huh. ha sido you know, conocido mundialmente. Yo he hecho esta fuerza en, en cuanto a la peluquería y él ha hecho otra fuerza fuera de lo que es la peluquería. O sea, ha sido un trabajo en conjunto. Son las dos cosas que mencioné a, 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 anteriormente. Son dos cosas. Lo que es eh, tener la el, el conocimiento, de lo que es el artista, lo que es la micropigmentación y lo que es el negocio. Y en esto yo lo que, lo que yo visualizo es esto. Jonathan ya tenía la técnica. Y tú ya tenías la mentalidad de negocio, porque tú ya tenías este negocio anteriormente. Sí. Y cuando juntas las dos cosas, haces cosas grandes. Eso, dos mentes brillantes. Tú, y tú eres, tú y Jonathan son uno de, los, tío, uno de los pioneros y uno de los mejores casos que, que, podemos, este, que podemos ver. Es por eso que, que se les presentó en la S&P Expo en, en Arizona, ese, ese reconocimiento, la mejor clínica a niveles de Estados Unidos y este qué otro reconocimiento the goats verdad los, los cracks de, del S&P sí o sí. sea obviamente es algo que nosotros no solo lo vimos sino obviamente es algo que otras personas lo ven verdad sí. no y eso eso fue una experiencia muy bonita y y fue algo que de verdad nos da nos enorgullece porque ser reconocido en un evento de tanta importancia como era ese Expo nosotros viajamos, nos llevamos el equipo entero de Giroirín para allá. Eh, fue una experiencia muy bonita y de verdad, uh -huh. ustedes hicieron un excelente trabajo. Y eso es, al final, como les digo, pasaron siete años uh -huh. para poder tener algún reconocimiento. Han pasado cinco, seis, siete años. Eso, señores, no se desesperen, no, no piensen que ustedes se van a quedar atrás. Lo de ustedes va a venir, es cuestión de seguir trabajando y enfocado en tus objetivos uh -huh. y dale para allá eh, en esta industria como te digo hay muchos muchos altas y bajas muchas altas y bajas y todo depende de cómo tú manejes eso un día tú va a tener mucho cliente otro día no va a tener cliente entonces esto no es una carrera es un no maratón verdad es, eso es así sí. adminítrate con lo que te llegue para que pueda alcanzar más más distancia más lejos claro Mira, este, para las personas que no te siguen o las personas que, que por primera vez están conociendo uh, de ti, ¿cómo te pueden contactar o cómo te pueden buscar? Eric con K, Eric Roberto, en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, eh, todas es Eric con K roberto Y aquí más que un servidor para responder cualquier pregunta siempre con la intención de ayudar y ser útil. Así que no tengan miedo. Si vayan allá a mi Instagram eh, o al Facebook, yo siempre estoy eh, activo con eso. Yo soy yo mismo que respondo mis mensajes. Me entran muchísimos, pero siempre los respondo yo mismo. Así pero que no, no sean bien. tímidos. Nosotros <laughs> tenemos mucho tiempo en la industria y seguiremos aquí siendo útil. ¿Tienen algún este, proyecto uh, que quieras mencionar, uh, que nos quieras dejar sí, saber? Sí, sí, nosotros estamos ya finalizando un, un curso online, uh -huh. el cual eh, va a ser una revolución en cuanto al aprendizaje de la micropigmentación. Yo también era escéptico en cuanto a aprender en, en tu casa. Pero nosotros uh -huh. hemos comprimido, Juan ha hecho un trabajo excepcional con este curso, lo cual te va a dar la facilidad a ti de aprender toda la teoría y nada más venir a practicar dos días aquí a la clínica con nosotros. O sea, es un, un, formato, un, un formato diferente. Uh -huh donde el curso ya cuando vengas hay otra parte. O sea, es una, es una educación continua que tú vas a, hacer, va a tener mucho valor, mucho material para tú poder ilustrarte, para tú poder aprender, mejorar. Porque aprovecho y te digo, uno de los problemas que tiene esta industria y los técnicos eh, que yo he podido notar más grande es la manipulación de presión. Eso es una de las, de las cosas más difíciles que yo he podido ver que, y que está afectando a la industria. So, la mayoría de técnicos no tienen una presión consistente. Y en, esto, en este curso nosotros te damos todo exactamente cómo tú conseguir ese objetivo de tú poder mantener una presión constante, de que el tamaño de los puntos sea el mismo siempre, el tamaño de los DAT sea igual y consistente. Entonces ya nosotros, basado a toda la experiencia, Jonathan, Joe y Juan puso todo eso en un formato donde el que compre ese curso va a tener mucho, mucho valor. ¿Nos puedes este, decir la cuenta de, de Facebook, Instagram o, o sitio web donde a la gente pueda este, buscar esa información eventualmente cuando salga? Eh, el curso va a estar disponible ya ahora en abril, eso en giro.in.com. Nosotros vamos a tener nuestra página ahí disponible. Igual en todas nuestras redes sociales vamos a estar prom promoviéndolo. Y le vamos a dejar saber a todo el público eh, ya la disponibilidad y cómo obtenerlo. Perfecto. Mira, este, te agradezco tu tiempo. Agradezco las cosas que has compartido con nosotros que posiblemente anterior no lo has mencionado públicamente. Mm. A tu confianza. Y este, uh, el tiempo que nos, que nos dedicas a mí, al, al programa y al, obviamente a los audio escuchas y a las personas que nos están viendo, este, es algo que honestamente agradecemos mucho. Y, y este, cualquier cosa, nosotros vamos a estar aquí este, también ayudando a, a cualquier persona que tenga dudas, cualquier pregunta. Siempre yo también estoy abierto. Es algo que al principio no mencioné. Obviamente me, me llamo Iván Alvarado. Uh, me pueden buscar en, uh, en Instagram, Iván.smp. A uh, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos a la orden. ¿Y alguna cosa que, que quieras agregar, Eric? alguna cosa que te gustaría mencionar? ¿Una cosa que no, que no toqué? No, no. Si supiera que nosotros hemos tenido muchos diferentes temas, lo cual yo creo que han sido muy importantes. Lo que sí me pondré a tu disposición, porque entiendo de que esta no va a ser la primera vez que voy a estar en este programa. Y ya cuando vuelva, eh, ojalá no en un futuro muy lejano, para poderle dar un poquito más de valor a los técnicos, a lo que es eh, el, el artista ser un uh -huh. poquito más eh, objetivo en cómo mejorar ciertas áreas y, y, y ser útil para poder eh, claro. llevar ese tipo de de, de, de conocimiento sí. a, a esas personas que ameritan tanto del habla hispana y de verdad me, me da mucho mucha satisfacción de que ya este medio está es una realidad y, y, sí. y va a estar aquí para llevar ese ese contenido en, en, en es algo España. nuevo, es algo nuevo que ahorita todavía estamos viendo cuál sería el mejor formato para nosotros um, dar esta información y también involucrar a las personas, que ahorita obviamente esto no es en vivo, es algo que lo estamos haciendo, um, obviamente tú estás en Nueva York, yo estoy aquí en Austin, Texas, es algo que a mí me gustaría ver la manera de cómo involucrar a la gente uh, en tiempo real. Uh, no un video que va a salir una, mes, un, una semana, dos, tres semanas después, sino ver cómo se puede ayudar a las personas en tiempo real y obviamente tener un tema ya este, de por medio y a cualquier otra duda, otra pregunta que las personas tengan, tratar de, de ayudar y dar esa información. Uh, sin ningún costo alguno. A nosotros, a mí me gusta ayudar bastante a la gente en, mi, en mis páginas, este, so, uh, redes sociales, este, siempre estoy uh, contestando preguntas y no pido nada a cambio. Y es algo que, que igual yo veo que tú haces lo mismo sí. y es algo que, que, que te digo, este, estaría, estaría bueno este, quedar en un futuro, hacer algo así para, para la comunidad, como tú dices, que mucha de, nuestras, de nuestra gente acaricia de esa... De esa información. Sí, claro. O les llega dos, tres años después, porque sí, todo se sí. hace en inglés, ¿verdad? Sí, es cierto. Y de hecho, como te digo, este programa yo le veo mucho potencial. Yo mismo voy a hacerme eco en las redes sociales para todos sus técnicos de habla hispana que no tienen esa facilidad de adquirir conocimiento o escuchar experiencias de diferentes artistas puedan sintonizar el programa, ver entrevistas y quién sabe poder ellos ser entrevistados claro. y traer eh, su historia, traer sus conocimientos y compartirlo con los demás, porque de eso se trata, nosotros poder ser útil. Al final eso es lo que nosotros queremos: ser útil, crear una plataforma donde tu voz como hispano cuente en esta industria, y, y eso está chulísimo, eso está chulísimo de verdad, muy, muy 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 bacano. Muy bacano. Sí, sí, claro que sí. Mira, otra vez, Estéric, te agradezco todo a uh, todo tu tiempo, todo todo tu conocimiento que nos has este uh, dado hoy a todas las personas que nos están viendo, todas las personas que nos están escuchando. Este es el, primera, el primer este, episodio de muchos. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier pregunta, por favor, déjenos saber. Este es el primer episodio y si les gustó, obviamente déjenos saber. Si uh, quieren uh, tener alguna persona en específico que a ustedes les gustaría que nosotros la, inter la, la entrevistáramos también, déjenos saber también. Es algo nuevo, es algo que como dice Eric, algo, algo muy bacano. Uh, entonces, este es algo, algo que nos gustaría crecer uh, y trascender, no solo en la industria de la micropigmentación capilar, sino posiblemente en otras industrias, ¿verdad? En un futuro. Sí. Cierto, cierto. Iván, muchísimas gracias eh, por la oportunidad. Y señores, nos vemos en otro episodio. Lo vamos a tener otra sí, vez de sí, vuelta. Sí, vamos, vamos, yo sé que sí, yo sé que sí. Iván, saludos a, a, a mi equipo de Giroge Inc. Saludos a Juan, saludo Juan saludo Jonathan, a Jonathan, Chris López, Víctor Cortés, DJ Dile, Marco, Ulises, McGrady, eh, en. Todo el equipo de aquí y de igual manera uh, a ustedes, tanto a ti como a David Santiago, que ha sido cl parte clave en esta industria y, y promoviendo y llevando información de, de esta índole a, nuestro a nuestros colegas que, que hablan español simplemente. Así que muy agradecido, muchas gracias. Y Ivan, gracias. Nos estamos viendo pronto. Eh. <laughs> bueno, eh. Muchas gracias a todos por, por, por sintonizarnos, por escucharnos, por vernos. Este va a ser, este, así concluye nuestro primer episodio de The Scalp Solutions Latino. Muchas gracias. Hasta luego.